doctora, ¿cómo le va? Seguramente usted tiene una tiendita o una estética o la tienda de vinos y abarrotes, la ferretería, la pollería, la carnicería. Y pues seguramente usted está interesada en cumplir bien con sus impuestos. Y le dijeron que todo iba a ser fácil con los nuevos cambios fiscales que pues empezaron por ahí del 2014. Si es cierto que ya le entendió, si es cierto que está cumpliendo bien con sus obligaciones, o seguramente no se ha dado cuenta ni en la que se metió. Entonces, pues precisamente para tratar este tema y ver todos los problemas que usted tiene en el día a día y que no se le vaya una sola cuando usted hace sus facturas, realiza sus ventas, pues vamos precisamente a tratar el tema de hoy de las misceláneas. Así es que acompáñenos con nosotros, diviértase un rato, platique con nosotros, vea lo que está sucediendo en el día a día y acompáñenos en este programa. Esto es Fiscal para Todos. Comenzamos. Aquella ocasión que alguien, no recuerdo exactamente quién, dijo que ya no se iban a necesitar contadores para el cálculo de los impuestos. Pues yo soy contadora y desde luego que sí me acuerdo quién lo dijo y cuándo fue. Pero vamos a ver si eso es cierto. Vamos a hacer un estudio para ver si eso vale para las tienditas, las misceláneas, la tiendita de la esquina, las de conveniencia, etcétera. ¿Es cierto que realmente es tan fácil cumplir con las obligaciones fiscales? ¿Qué le parece si nos dedicamos a tratar este tema el día de hoy? Y pues para abordarlo, pues nos acompañan dos amigos, dos compañeros, dos contadores también, auditores, además, colaboradores de estos espacios, pues ya de un tiempo atrás. Y pues para sin mayor preámbulo, recibimos a don Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, maestro. Gracias, sí, muy amable. Prometemos portarnos bien. Prometo. No de sentir de ti porque soy... Caray. Bueno, y otro invitado también, colaborador de estos espacios, amigo siempre, pues don Felipe Galindo Guerrero. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, un gusto ser nuevamente por aquí. Pues, aunque no lo creamos, hablar de las tienditas y del régimen fiscal de las tienditas. Esto es impuesto para todos, así es que tenemos que hablar de manera sencilla, a ver si es cierto que es así de fácil el régimen fiscal. Y pues parece que vamos a hacer magia, pero no. la magia se supone que ya está hecha porque el régimen fiscal es muy sencillo. En una de esas hasta decidimos cambiar de profesión, ¿no? Yo creo que viviríamos mejor y sin preocupaciones. ¿En una tiendita? En una tiendita, porque la tiendita tiene una ventaja. Tienes básicamente dos esquemas, lo que se llama el régimen, llamámosle de los de incorporación fiscal, uh-huh, y tienes los del régimen general de ley, ¿no? O sea, esa decisión dependerá de los montos de venta anualizados para que tomes, o bajo el concepto de lo que decías hace un momento, que eran las famosas tiendas de conveniencia, en donde normalmente perteneces a una cadena y te vende un software y te vende toda una infraestructura y tú lo que te cobres una comisión por darte la famosa franquicia. Pero entonces estamos hablando de personas como ustedes, como yo, que decidimos poner un comercio, ¿sí?, una tiendita, una miscelánea. Puede ser a través de estas conocidas como franquicias, estas cadenas de tiendas de conveniencia, pero en algunos casos son de la cadena y en otro caso son de una persona que decidió ir y hacer un contrato con estas empresas y poner su tiendita, ¿no? Lo que conocemos las famosas franquicias, las tiendas de conveniencia a través de una franquicia, ¿no? Sí, en algunos casos tú manejas esa franquicia y en otros casos nada más te rentan el local. Ajá. Entonces tiene que ver mucho eso. Pero la mayoría que no son ellos, pues la tiendita de la esquina, la miscelánea, como se conoce también, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a pagar sus impuestos? Y bueno, y hay tiendas para todos y en todos los lugares, ¿no? No es lo mismo ver una tienda en la ciudad donde generalmente pues encuentras comida, refrescos, cervezas, cigarros, pero ya cuando te vas a los pueblos, bueno, hay de todo, literalmente de todo, ¿no? Ahí venden bebidas alcohólicas, venden de todo, ¿no? Entonces ya son como que el giro del negocio se amplía porque la demanda, así es, sí, la demanda así lo requiere, así el público así lo pide, ¿no? Y pues hay que al cliente lo que pida, ¿no? Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes. Los que somos de mi edad, tú en la tienda que estaba en tu esquina, además tenía verduras. También. Sí, y además vendía pollos y vendía carne y todo el asunto. Entonces, en realidad, lo que estamos es regresando a esta multiplicidad
de actividades en una tienda, dado los volúmenes que hoy se manejan. Bueno, tienes razón, ahorita tendríamos, si quisiéramos hablar del régimen fiscal, pues en todo caso hablaríamos también de la carnicería, de la pollería. Exacto. Donde venden frutas, verduras, todo eso, ¿no? Pero digamos que es un comercio pequeño de la colonia, del barrio, etcétera. ¿Cómo pagan sus impuestos? Si es cierto que quedó tan fácil y necesitan o no los servicios de un contador, ¿no? Vamos a ver si es tan fácil. De entrada, pues todos ellos tenían que estar, se consideran comerciantes, y como comerciantes están en el régimen de actividad empresarial, ¿no? Porque compran y revenden sus productos. Realmente nada más hacen eso, no fabrican ni producen. Son emprendedores, son comerciantes. Son comerciantes, y que se les ocurrió poner su tienda, o la agarraron en traspaso y tienen su tienda o su miscelánea, y entonces de esa forma pues empiezan a vender, ¿no? Llegan a venderle el producto que él va a revender. Entonces, no sé, muchas veces ni se tiene que mover, llegan las refresqueras, ya llegan los del pan, los que venden las gelatinas. Entonces, el jamón, el queso. Sí, pero son incluso, como dices, ¿no? Centros de comercio de personas de la localidad que, por ejemplo, hacen gelatinas, van y las llevan ahí, y es su punto de venta, pero realmente ellos son, otras son las personas que las hacen, ¿no? Sí, y que tienen un horario muy amplio, abren muy temprano, cierran muy tarde, muchas veces ni cierran, ¿no? Y están casi los 365 días del año, ¿no? Trabajando. Exactamente, porque obviamente muchas veces la venta fuerte no saben cuándo va a ser, y si es en la mañana, en la noche, en diciembre, siempre están abiertos, ¿no? Y hay quienes operan hasta de noche, ¿no? Las 24 horas del día, ya con la famosa ventanita, ¿no? Bueno, eso siempre ha existido para el que es otro comercio del que no estamos hablando. Eso toda la vida ha existido. Vinos y abarrotes y la ventanita y demás. Ustedes quieren decirnos que inventan el agua tibia, pero eso ya estaba. Ya existía en las épocas de toda la vida ha sido, nada más cerrabas. Cultural, histórica. Así es, ¿no? No, yo creo que aquí en el tema fiscal lo que tienes que partir es del tema, decir, en los volúmenes de ingreso. Así es. El problema es cuando empiezas, no sabes. Cuando ya tienes experiencia, si ya has trabajado un año, dos años, ya puedes dimensionar de qué tamaño va más o menos son las ventas diarias y aproximadamente cuánto va a ser tu venta al año, ¿no? Entonces, cuando inicias, obviamente no sabes cuánto vas a vender. Y entonces el primer tema obvio es, ¿lleno toda la tienda de producto para que se venda, o empiezo por comprar poquito y empiezo a dimensionar el tamaño de la venta alrededor de? Entonces estamos hablando, para el régimen fiscal son importantes los ingresos. Así es. ¿Hasta cuántos ingresos es un régimen? Y de ahí en adelante pues ya sería otro régimen, ¿no? ¿Cuánto es el monto de los ingresos? Hasta 2,000,000 pesos tiene un régimen que entran estos contribuyentes o comerciantes en pequeño, que es el régimen de incorporación fiscal, que lo conocemos como RIF, hasta 2,000,000 pesos, porque tienen ciertas facilidades. Me puede sonar mucho o poco, pero lo cierto es que a lo mejor es poco, porque bueno, esa es la venta, pero ya quitándole el costo, a lo mejor tu utilidad no es tan alta, ¿no? En ese caso, ¿no? Exactamente. Entonces, todos ellos tendrían que entrar en este régimen de incorporación fiscal, en el cual, pues, obviamente, pues, como cualquier persona que va a pagar sus impuestos, tienen que sacar su RFC, sacar una clave para una firma electrónica, todo eso tiene que hacer para poder enviar sus declaraciones y cumplir. Contraseña. Entonces, tiene contraseña. Su RFC, contraseña y su fiel. Su fiel o e-firma, como se conoce, ¿no? Y contraseña, o antes IEC, han cambiado los nombres. Ajá. Entonces, estos son los del famoso RIF. Exactamente. Entonces, en estos, el aparato, lo que va a pasar es que conforme vas avanzando en el volumen de operaciones, se te va a ir sofisticando la administración. Entonces, en este primer tramo, que es de hasta 2,000,000 pesos, se te dan una serie de facilidades administrativas para que no cumplas con todos los requisitos. El requisito básico es, tienes que tener un registro diario de qué pasó con las ventas y, bajo ciertas circunstancias, el valor de compra. Unas compras sí las vas a tener que pedir que te dé comprobante tu proveedor, y bajo otras circunstancias, si la venta no, la compra no rebasa ciertos valores, no deberás de tenerlo. Sin embargo, el registro sí deberá existir. Los contadores hablamos del famoso libro, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con un comerciante pequeño, el libro para ellos es el famoso cuadernito. O sea, lo sigues con todo, y que estamos en el primer mundo, ya con los medios electrónicos y todo.
¿Necesitas tu cuaderno y tu pluma cuaderno, porque tu lápiz? Vuelves al tema de entrada, aquellos que no vienen de estas famosas franquicias, el comprar una computadora, traer un software para controlar las ventas, la cobranza, las compras, las existencias, es hoy por hoy todavía es caro para una tienda del volumen de 2 millones de pesos. Pero lo vas a necesitar de cualquier forma, porque pues tienes que hacer facturas y las facturas son electrónicas. No, vuelves al planteamiento. No en el negocio, a lo mejor la computadora y el internet de tu casa, pero vas a necesitar una computadora tarde que temprano. Ok, volvemos al planteamiento. De entrada, no, por una razón. Teóricamente, tú puedes entrar al portal del SAT y ir al SAT físicamente y pedirle que él te dé. Lo que tú tienes que hacer es... O sea, cierras un día la tienda... No lo cierras. Otra vez. Regístreme en mi libro, la venta de hoy. Empieza con el problema. Ya hasta las bibliotecas nacionales tienen computadoras sin conectadas a internet. Lo que tú tienes que hacer es... No. Agarra, si tú como comerciante pequeño lo que estás obligado a hacer en forma simplificada es agarrar y decir, creo lo que los viejitos llamábamos nuestras remisiones. Entonces tú lo que tienes que hacer es tu remisión, y ya que tienes tu remisión, la suma de tus remisiones. Un cuaderno en donde pones el dato, agarras el cuaderno, sacas tu remisión y le dices, ¿por qué tienes que hacer la remisión? Por si el cliente te pide que le te des un comprobante simplificado, se lo das, tienes obligación de dárselo. ¿A partir de cuánto? Al 250 pesos. Ajá, entonces si la venta es de 250 pesos, de ahí en adelante, es obligado. Si llega el cliente, bueno, me lo pida o no me lo pida. 250 pesos le tengo que dar un comprobante. Así es. De por lo menos de papel simplificado. Así. Puede ser de la máquina registradora, que eso ya es mucha sofisticación, o puede ser una remisión mandada a hacer con cualquier impresor. Nada, es que demostrar que yo le vendí. Menos de 250 pesos, si no me lo pide, no lo tengo. Y me llega uno así muy, muy exquisito y me dice, oye, necesito una factura de este chicle de a peso que me acaba. No sé si todavía existan los chicles de a peso, ¿verdad? Pero desde este chicle de a peso necesito que me des una factura. Se la puedes dar porque el sistema permite que haya emisión de factura. El problema es este que tú acabas de plantear. En el instante que está en la tienda, si no tiene computadora y no sabe entrar al portal del SAT, es imposible que le haga la factura en ese momento. Sí, lo que puede hacer es darle el comprobante simplificado y decirle, mañana venga por su factura. Tienes hasta 24 horas, ¿no? Para hacer una factura de una operación de venta, ¿no? 24 horas en el tiempo que vas a la computadora, si no la tienes ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Y le dices, déjame tu, lo que hacen ahora, déjame la información, déjame tu mail, yo te lo envío a tu mail. Oye, fíjate, luego vas y pides, hay confusiones en estos temas, ¿no? Vas y pides tu factura y te piden tu nombre, tu teléfono, tu correo, tu domicilio, y si no te hacen la factura. ¿Realmente se necesita de todo eso? Pues no, que ya todo era más fácil. No, realmente lo único que se necesita es el RFC de entrada, ¿no? Y no tienes por qué, no te tienen por qué pedir tu nombre, tu domicilio fiscal, como era antes. Hasta piensas mal ahora si te piden tu domicilio, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás pidiendo tantas cosas? ¿No? Con el puro RFC que le des es más que suficiente para que ellos te emitan tu factura. ¿La dirección de correo electrónico es necesaria, obligatoria, conveniente o qué? Es conveniente, no es necesaria ni es obligatoria. Es conveniente porque muchas veces ahí te llegan todos estos documentos que te hacen, ¿no? Porque existe la obligación de entregar el comprobante, ¿no? También por parte del dueño físicamente de la tiendita, ¿no? Así es. Pero entonces, nada más eso. Fíjate que el otro día fui y compré X productos y bueno, un tinte, ¿para qué decirlo? Pero bueno. ¿Para qué? En la tiendita. Hacerme rayitos. Hacerme rayitos y centellas. Ya renuncié a eso. Ya dije, ya no más. Pero bueno. Entonces fui y compré un tinte y pues resulta, hagan de cuenta, no sé, valía 100 pesos, ¿no? Y llego y le digo, pues voy a querer factura, ¿pero? No sé, ¿no? Y me dicen, no. Yo, ¿cómo? ¿Por qué no? Es que el contador dice que solo a partir de 250, si no, no damos factura. ¿Eso es cierto? ¿O otra no? Vez, es una fácil, así es. ¿Quién toma la decisión de que tienes que hacer o no el comprobante? La opción inicialmente es para el que vende. Él es el que toma la decisión de si hace comprobantes por cada operación que hace, sea de a peso o más de 250, o es el adquirente el que tiene el derecho de pedir el comprobante. Entonces aquí se enfrenta a dos temas. El tema en donde... La ley lo que dice es que si el adquirente te solicita el comprobante, tú estás obligado a emitirle el comprobante. Te tenía que dar mi factura. Te tiene que dar tu comprobante independientemente de los valores, ¿no?
Y aparece esta facilidad administrativa y entonces otra vez, ¿qué hace el contador? Pues para no trabajar mucho, pues agarra y dice, todos los que son de menos de 250, ¿para qué tengo un altero de documentos y de archivos y de quién sé qué? ¿No? Te niegues y pues tan tan. Es obvio que el cliente puede protestar, pero el señor puede terminar diciendo, no hago la operación contigo y tan tan. Y no está obligado por el hecho de ser una tienda a venderte el tinte. Pero si ya me lo vendieron y ya y quiero pedir la factura y se niega a darme factura, yo puedo quejarme, claro. Puedo ir a acusarlo con el SAT. Y luego ya vienen las cosas muy, muy críticas, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Sí, tú puedes quejarte y hay una línea de teléfono, puedes ir al SAT. Y el SAT pues ya hará sus funciones de vigilancia y checará a la tiendita porque no está dando los comprobantes de acuerdo como dice la ley, ¿no? A mí me tocó un caso, pues, luego a veces eso genera pues, auditorías para efectos sí, claro. fiscales, ¿no? O sea, el hecho de que el cliente se queje de que no te da la factura, pues sí te puede generar una visita domiciliaria, una revisión electrónica de gabinete al dueño de la tiendita. Y el problema es que no nada más te va a ir a preguntar por qué no le diste la factura al señor, te va a revisar todos tus impuestos, quizá todo el año que hayan estado pagados en tiempo y forma. Aprovecha el tiempo ya de pasadita. Sí, ya estoy aquí, dice el SAT, pues de una vez lo reviso todo. Ese es el verdadero problema. Entonces, si me piden la factura tengo del monto que sea, de dársela. Hay que entregarla. Tengo la obligación de dársela. Aunque no me la pidan de 250 pesos en adelante, suponiendo que es RIF, ¿no? Así es. Suponiendo que es régimen de incorporación fiscal. En ese caso, a partir de 250 pesos, quiera o no quiera, salir si no recibe por lo menos lo que dice debiera Julio, lo que antes se conocía como remisión, que deben ir foliadas, ¿no? Estos comprobantes. Y aunque lo reciba y lo tire en el momento, pues lo tienes que dar. La tienes que entregar forzosamente. Uh-huh. Y si no fuera, si fuera una persona física empresaria, no de régimen de incorporación fiscal, que está en el régimen, digamos, de los más grandes, de los de más de 2,000,000 pesos, ¿ahí también el monto es de 250 pesos? No, ahí no es no hay monto de 250, solamente pesos, para el resto son 100 pesos. Entonces, igual, si la operación no llega a 100 pesos y uh-huh. me piden factura, hay que entregarla. Sí. Y si pasa de los 100, más bien llega a los 100 pesos, igual hay que perseguirlo y entregándole su comprobantito de papel, aunque no pida nada, ¿no? Sí, o sea, volvemos al tema, es partes del hecho de que ese control, el SAT lo necesita, tú lo necesitas, porque con base en esos documentos, tú vas a generar el famoso CFDI global, que lo único que te van a permitir es que o lo hagas diario, lo hagas semanal, o en el caso de los RIF, los pueden llevar hasta el bimestral, ¿no? Pero lo importante es que finalmente le tienes que avisar al SAT cuánto vendiste. Que ese es el tema que normalmente no otra vez los de la miscelánea piensan que no es necesario hacer estos CFDIs y normalmente no los hacen. Ya vimos una de las posibles consecuencias catastróficas, que es que te acusen y entonces vaya el SAT directamente a revisarte, ¿no? Lo que también tienes que pensar es que cuando tú haces un comprobante con todas las de la ley en términos de este asunto que le llamamos CFDI identificado, entonces los impuestos que ahí pongas, caso típico el IVA, no puedes dejar de pagárselo al gobierno. Sí, porque es muy importante, porque cuando tú haces en estos mecanismos de RIF y de facilidades administrativas, lo que te permiten es que a pesar de que teóricamente en el precio está incluido el impuesto al valor agregado, en estas facilidades que tenemos nos permiten no declarar ese valor y consecuentemente no pagar la diferencia entre lo que yo cobro al cliente y lo que le pago al proveedor. Pero en el caso en que la factura sí se dé con todo este requisito, ese monto debe ser entregado al Estado. Ese no está permitido. ¿Por qué? Porque el Estado del otro lado, el que pidió la factura, el cliente tuyo, lo que va a hacer con esa factura es acreditarse ese pago de impuestos. Ya me dejaste varios pendientes aquí. A ver, vamos entonces. Entonces ya vimos cuando sí, cuando no tengo que entregar comprobante, que esto ya dijimos, pues, prácticamente son reglas generales para el RIF y para actividades empresariales que no están en el RIF, personas físicas, ¿no? Independientemente de eso, bueno, por las ventas que no me pidieron comprobante y que no llegaron a los 250 pesos en RIF o régimen general 100 pesos, y por las ventas que sí de estos comprobantes sencillitos de lo que le llamamos remisiones, que son comprobantes en papel que se los tienes que entregar arriba de 250 para RIF y arriba de 100 pesos para los otros, yo tengo que hacer, independientemente de todo, tengo que hacer una factura. Así es. Una factura, lo que dijo Julio, que es una factura global. ¿Qué es eso?
una factura global, debes de juntar todo lo que vendiste sumando todos estos tickets o papelitos que le entregaste, y al final del día tienes que anotarlo en tu cuaderno, como dice, y tienes que hacer una factura global. Ahí sí, la factura global la puedes hacer como tú quieras. Puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal, o puede ser al mes inclusive, ¿no? Una factura global o bimestral, porque ellos pagan sus impuestos, los del RIF, bimestralmente. Entonces, inclusive puede ser bimestral, de acuerdo a tu operación de ventas. Si vendes mucho, si vendes poco, pues tú te acomodarás. Si le quieres hacer diario, pues mejor igual, ¿no? Ahora, por ejemplo, es el cierre del mes o del bimestre, y todas las ventas, o sea, a lo mejor todas las del bimestre no he hecho la factura global, las voy a hacer apenas en este caso. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la factura? Porque yo quiero incluir hasta el día 31, ¿no? Hasta el día 31 del mes, que es el donde se cierra el bimestre. El último día. El último día, o a lo mejor sí he hecho, pero faltan las de la última semana, y el día 31 tengo que hacer mi factura global. 72 horas. Tengo 72 tienes. Horas, ajá. ¿No? Para hacer el corte, digamos, de todo el periodo, ¿no? De lo que falta del periodo. Te da chance 72 horas después de que termine el bimestre y no has hecho de hacerlo. O el mes o la semana. O yo creo que aquí tenemos que distinguir. No tengo 72 horas para hacerlo. Tengo 72 horas para timbrarlo, que es una cosa distinta. Es importante porque a la hora que haces el CFDI te pide dos fechas. La fecha de emisión, vamos, en el caso que tú estás planteando, se acaba el bimestre. La fecha de emisión tiene que ser 30, imaginemos septiembre, octubre, puede ser simple el ejemplo. Yo tengo que ponerle fecha de emisión 31 de octubre. Lo que me permite el sistema del SAT y los PACs es que yo ese documento que le pongo 31 de octubre, tengo, si yo se lo mando el día 1 de noviembre, el 2 de noviembre o el 3 de noviembre, el SAT me lo timbra con esa fecha porque es el momento del timbrado, pero la fecha validada es la de emisión. Pero ahí hay un problema, porque si es la ventanita que aparece abierta a las 24 horas del día, pues no puedes decir, espérense, ya son las 12, ahí nos vemos, porque, o las 11:50, porque tengo que hacer la factura del día. No, por eso digo, es que por eso es el momento de emisión, o sea, a lo que no, por eso, hacerla independientemente que no la timbre. No, o sea, por eso. Cuando entras al portal o cuando entras a tu computadora con tu software, te pregunta cuál es la fecha de emisión. El problema es que la gente lo que hace es aprieta Enter. Cuando aprieta Enter, los softwares asumen la fecha del día en que estás haciendo. O sea, que le pongas la hora que te permite el programa, que le pongas la hora y le pongas el día y tú le puedes. Los software, tanto el del SAT como los otros, te permiten que tú cambies la fecha de emisión. Entonces, que le pongas 31 de octubre, 12:00. Así es. Y tú ya, el 31 de octubre, y cuando mandas tú timbrar, el sistema hace. Aunque la hagas el 1 de noviembre. Aunque la hagas físicamente el 1 de noviembre. Perfecto. O el 3 de noviembre. Bueno. Lo que tienes que hacer es la fecha ahora, de emisión. Ahora, estas tienditas venden múltiples productos. Así es. Ajá. Y en ese caso, pues tenemos productos que causan IVA, productos que no causan IVA, los alimentos, pues en general no causan IVA. Bueno, sí lo causan, pero tasa cero. Pero tenemos otros impuestos, por ejemplo, el caso del impuesto especial sobre producción y servicios. También se causa el IEPS en el comercio. Sí. Y en el pequeño también. ¿En qué producto? Sí, porque eso es importante aclararlo, porque pareciera que estas tienditas no debieran pagar el IEPS, pero sí lo causan en algunos casos y por algunos productos. Básicamente son por tres productos. Uno es las bebidas alcohólicas, no cerveza. El otro son los plaguicidas. Y el último que viene siendo el de los cigarros, ¿no? Los cigarros, los alimentos con energía calórica muy arriba, se ¿no? Se como comida chatarra, que sí, no todo no es lo comida quise chatarra, decir, pero sí se conoce. Alimentos no básicos, o botanas, ¿no? ¿Cuánto, botanas. ¿Con cuántas kilocalorías? 250. 275 por más de 100 gramos. Por cada 100 gramos. Algo así. Sí. Pero bueno, son alimentos de consumo calórico alto. Ahí son distintas las tasas, porque en IVA no tienen más que 0, exento 16, sí, ¿no? Pero aquí en IEPS, ¿cómo juega? Sí, aquí en IEPS. ¿Por categoría? Sí, bueno, aquí en el IEPS la situación va a cambiar en la cuestión del IEPS, es de acuerdo a si le vendes al público en general o
le vendiste a una persona que te pidió una factura específica. Y el IVA también cambia en ese caso, IVA y IEPS, ¿no? Pero IVA, IEPS. Principio IEPS tiene sus propias tasas y van por producto casi, ¿no? Algunas sí. De ellas, las bebidas alcohólicas por graduación alcohólica, los por alimentos ejemplo, no los básicos, los en general 8%. Eso es lo que marca la ley. Ahora, cuando le vendes al público, es son tasas reducidas, sí, ¿no? Sí, se reduce la tasa, por ejemplo, se queda en 1% la de los productos chatarra. El 8 originalmente. El 8 original baja bastante y originalmente las bebidas alcohólicas que van desde el 23 hasta el 53, más o menos, dependiendo del grado de alcohol, queda en una tasa del 10%. Tú lo que necesitas es clasificar estas dos cosas y eso lo tiene que hacer. O lo hace el software cuando lo compras. Pero si el software lo hace, es del SAT. Por eso, vuelves al tema. El software lo que te va a el software lo que te hace es la pregunta. ¿Qué vendiste? ¿Qué vendiste? Y entonces se supone que tú tienes que saber, tú lo que tienes que hacer es un catálogo de decir, cuando vendo tequilas de esta graduación, la tasa es esta, si está identificada. Vas a poner que sea 53. Okay. Entonces tiene 100 pesos de precio. Más 53 del IEPS. Y el total fueron, para llamémosle, 153. Y en su caso, el impuesto al valor agregado. El IVA sobre 153. Y eso ya me daría la factura que le voy a dar. Total. El problema es si tú se lo cobraste realmente al cliente, que es donde empieza la discusión. No, pues ya se lo cobré, pues tú llegaste a mi tiendita y te vendí en ese momento. Eso es incluido en el precio. Eso es teoría. Pero bueno, entonces tengo que distinguir si mi venta es con factura de clientes identificados o factura global. Sí. Oigan, pues sencillo no es. La verdad es que hay que saber cada producto que causa y que no causa. Exacto. Y ver, porque además en público en general hay un descuento gradual de impuestos. En las otras hay que pagarlo, como dijo Julio. Pues muchas gracias. No, al contrario. Mi querido Julio, nuevamente. Gracias, Felipe, nuevamente. Gracias. Un gusto y un placer estar con ustedes en este programa. Pues esto fue Fiscal para Todos. Hasta luego. Vamos a llamar primero a don Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, maestro. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está? Adelante. Bien, gracias, muy amable. Gracias por invitarme a perder mi tiempo, pero ven. Es un gusto siempre, con todo y que discutamos y todo. Demás. Es un gusto. ¿Qué pasó? El estornudo.